Amados hermanos, muy buenos días. Les saludamos en el bendito y precioso nombre de nuestro Salvador y Señor, Jesucristo. Por favor, acompáñanos en la oración de apertura. Bendito y poderoso Señor Jesucristo, te agradecemos por esta mañana que nos concedes poder escuchar tu dulce voz y ver el milagro de la vida, Señor. Cada vez que abrimos los ojos, cada vez que estamos en movimiento, es una oportunidad, es un milagro. Gracias, Señor, por el regalo que nos da, Señor. Asimismo venimos a este lugar reconociendo que ha sido dedicado para ensalzar tu santo nombre, dedicado para que tu palabra sea voceada, dedicado para que tú nos visites, Señor. Este púlpito te corresponde a ti, Señor. Ven en la persona del Espíritu Santo, toma control del adorador, forma una atmósfera de adoración para que tu pueblo piense en ti y podamos recibir la semilla de tu palabra. Usa el vaso que tú vas a utilizar, úngelo, Señor, sé tú en todo para tu gloria y honra. En el nombre de Jesucristo, te damos la bienvenida, bendito Espíritu Santo. Amén. Sublime gracia del Señor, que a un infeliz salvó. Sublime gracia del Señor, que a un infeliz salvo, yo ciego fui, mas hoy veo ya, perdido y él me halló, sublime gracia de Señor, que a un infeliz salvó, yo ciego fui, mas hoy veo ya, perdido y me halló. Su gracia me enseñó a temer, mis dudas ahuyentó. Oh, cuán precioso fue a mi ser cuando Él me transformó. Sublime gracia del Señor, que a un infeliz salvó, yo ciego fui, mas hoy veo ya, perdido y él me halló. Su gracia me enseñó a temer, mis dudas ahuyentó. Oh, cuán precioso fue a mi ser cuando Él me transformó. Y en los peligros y aflicción que yo he tenido aquí, su gracia siempre me libró y me guiará feliz. Y cuando el Señor por siglos mil brillando esté cual sol, yo cantaré por siempre allí su amor que me salvó. Y cual
brillando esté cual sol, yo cantaré por siempre allí su amor que me salvó, su amor que me salvó, fue su grande amor expresado en el Calvario, fue su grande amor que por mí su vida diera. Si no fuera por su amor que vendría en pos de mí, ¿qué sería de mi vida sin Jesús? Fue su grande amor derramado en el Calvario. Fue su grande amor que por mí su vida diera. Si no fuera por su amor que vendría en pos de mí, ¿qué sería de mi vida sin Jesús? ¡Aleluya! Fue su grande amor expresado en el Calvario. Fue su grande amor que por mí su vida diera. Si no fuera por su amor que vendría en pos de mí, ¿qué sería de mi vida sin Jesús? ¿Qué sería de mi vida sin Jesús? Siempre va siendo luz, te encuentras desmayar, habrá en tu pobre ser mil pruebas y pesar. Solo Dios podrá cambiar tu ser. Si tan solo tienes fe, fe en Él, todo es posible. Si puedes creer, todo es posible. Si puedes creer, fe mueve la mano de Dios, fe en su palabra viva. Todo es posible si puedes creer. Fe mueve la mano de Dios, fe en su palabra viva. Todo es posible si puedes creer. Siempre haciendo luz, te encuentras desmayar, habrá en tu pobre ser mil pruebas y pesar.
rezar. Solo Dios, solo Dios podrá cambiar tu ser. Si tan solo tienes fe, fe en Él, todo es posible si puedes creer. Todo es posible si puedes creer. Fe mueve la mano de Dios, fe en su palabra viva. Todo es posible si puedes creer. Con este canto recibiremos la bendita palabra de Dios. Y aunque yo sufría en manera sin par, clamé por alivio y lloré sin cesar. Fe no fue olvidada por Cristo el Señor. Él me dio su señal en las alas de amor. ¡Aleluya! En las alas de una blanca paloma envió Dios su amor. Señal celestial en las alas de amor. En las alas de una blanca paloma envió Dios su amor. Señal celestial en las alas de amor. Cristo el Salvador vino al mundo a sufrir, nació en un pesebre para luego morir. Fe no fue olvidada por Cristo el Señor. Él me dio su señal en las alas de amor. En las alas de una blanca paloma envió Dios su amor. Señal celestial en las alas de amor. Aunque yo sufría en manera sin par, clamé por alivio y lloré sin cesar. Fe no fue olvidada por Cristo el Señor. Él me dio su señal en las alas de amor. En las alas de una blanca paloma envió Dios su amor. Señal celestial en las alas de amor. En las alas de una blanca paloma envió Dios su amor.
Señal celestial en las alas de amor, en las alas de amor. Hermanos amados, muy buenos días una vez más, es un privilegio, un gozo para nosotros saludarle a cada uno de ustedes en el bendito y único nombre de Jesucristo nuestro Señor. Si fueran tan amables, por favor, de acompañarme abriendo sus escrituras al libro de Revelación, capítulo 10, versículo 7. Esta es la escritura sobre la cual estamos apoyando estas enseñanzas. Si ya lo tienen, permítanme leerlo. Sino que en los días de la voz del séptimo ángel, cuando él comience a tocar la trompeta, el misterio de Dios se consumará, como él lo anunció a sus siervos, los profetas. Si pudiéramos leer, por favor, el capítulo 8, versículo 1 del mismo libro. Cuando abrió el séptimo sello, se hizo silencio en el cielo como por media hora. Oremos. Bondadoso Padre Celestial Jesucristo, aquí estamos, Padre, una vez más en nuestro puesto del deber, precisando, necesitando de tu ayuda. Señor, te ruego, te suplico, te imploro que aceptes nuestra invitación de tomar el posesión de este lugar. Por favor, tú sabes, Padre Celestial, que nosotros dependemos enteramente de ti, sin ti estamos perdidos, estamos extraviados. Te ruego que bendiga la escritura que acabo de leer, que ordenes los pensamientos que tengo ahora dentro de mí, que me permitas vocearlos conforme a ti te parezca mejor, que no permitas que me enrede, pero tampoco permitas, Señor, que nos enredemos y enredemos a tus hijos, Padre Celestial. En el nombre de Jesucristo, tu Hijo amado, yo te ruego que bendiga la escritura que acabo de leer. Bendice, Señor, Padre eterno, Rey de Reyes, señores, señores, bendice, Señor, tu palabra. Permite, Señor, que ella pueda abrirse para nosotros como se la abriste al séptimo ángel. Permítenos entender, Padre Celestial, lo que tú le revelaste al ángel y aplicarlo en nuestra vida. Por favor, Señor, sin ti nada podemos hacer. Yo reconozco, y lo digo de verdad, reconozco, Padre Celestial, mis limitaciones. Al mismo tiempo, reconozco tu poder, Señor, y te alabo, yo te alabo, bendito Señor. En el nombre de Jesucristo, así yo te lo pido. Amén. Hermanos preciosos, si están ustedes de pie, les invito por favor a que tomen sus lugares. Una vez más, es para nosotros un grande privilegio, un honor saludarle a cada uno de ustedes en el bendito y único nombre de Jesucristo nuestro Señor. Soy su siervo y hermano menor, Jorge Scavarrossi Chacón. Para nosotros es más que un privilegio, hermanos preciosos, que el Señor nos haya predestinado para hacer este pequeño trabajo de recordarle a sus hijos todas las cosas que ya fueron predicadas, todas las cosas que ya fueron dichas, todo lo que ya fue expuesto. Ustedes saben que nosotros no tenemos un mensaje particular. Ya el mensaje de Dios salió a través de la boca de su mensajero y nosotros somos simplemente pequeñas voces, pequeños ecos de la voz del séptimo ángel. Estamos viviendo en los días de la voz del séptimo ángel. En esta mañana estamos ya en la lección número 50 de
la revelación de los siete sellos. Estamos estudiando ya más de 2 semanas el séptimo sello. Hemos entrado a un territorio delicado en el sentido que ha generado mucha controversia en la mente del creyente y aún ministerialmente hablando no hay un consenso. Sin embargo, nosotros no estamos aquí como abogados ni intermediarios. Estamos aquí como simples estudiantes de la Biblia, tratando de repetir y decir lo que el ángel dijo. Una de las cosas que nosotros debemos entender es nuestro día, nuestra hora y nuestro mensaje. Cuando nosotros nos ubicamos en la línea del tiempo, reconocemos que estamos al final del tiempo. No estamos a la mitad del tiempo, no estamos al principio del tiempo, estamos al final del tiempo. Y al final del tiempo Dios prometió que enviaría a Malaquías 4:5 para convertir el corazón de los hijos, que somos nosotros, al corazón de los padres, que son nuestros padres apostólicos, la iglesia primitiva. Entonces, si yo me ubico en la línea del tiempo y si reconozco por la gracia de Dios que estamos al final del tiempo, nos preguntamos qué es lo que pasa al final del tiempo. Lo que pasa al final del tiempo es que el mundo va a experimentar el repentino descenso de Jesús, y este repentino descenso de Jesús acontece en tres partes. Las tres partes del misterioso descenso de Jesús son aclamación, son voz de arcángel y son trompeta de Dios. Todo esto nosotros lo conocemos como el repentino arrebato de la iglesia. Muy bien, aunque esto es un misterio y ha sido un misterio para la iglesia nominal, sabemos que para nosotros ya no lo es porque todo le ha sido revelado al ángel. Sin embargo, él no lo dio a conocer todo porque el mismo Dios le dijo que haga silencio. Muy bien, todos nosotros estamos esperando la segunda venida de Cristo. Todos nosotros estamos esperando a nuestro Señor. Todos nosotros ansiamos un día ver su rostro. Todos nosotros ansiamos un día mirarlo por toda la eternidad. Ese fue también el deseo que tuvo nuestro amado hermano Branham cuando fue llevado más allá de la cortina del tiempo. Cuando él llegó allí, se encontró con millares. Y el deseo que él tenía era mirar a Jesús. Él dijo, ¿dónde está Jesús? Él no está aquí. Él está más arriba, pero él un día vendrá a ti. Muy bien. En esta mañana yo voy a tratar de viajar con ustedes a través del capítulo 10 del libro de Apocalipsis. Este capítulo tan misterioso que fue encerrado en un halo de misterio. Un misterio durante las edades de la iglesia. Nadie pudo entender este libro porque estaba sellado por dentro y por fuera. Su contenido estaba prohibido de entender. La gente no estaba segura de lo que decía este libro. Sin embargo, sabemos que Dios a propósito había detenido la revelación de este libro, sino hasta los días de la voz del séptimo ángel. El día de ayer hablamos un poco acerca de las tres etapas del ministerio de nuestro amado hermano Branham y cómo el profeta dice que al final de su ministerio, entonces el ángel jurará por el que vive para siempre jamás. No es al comienzo. Decía que es muy peligroso decir que recién la palabra del Señor fue totalmente revelada a partir del año 63. Con esto estaríamos quitándole valor, estaríamos privándole de esencia a todo lo que se predicó y se registró a partir del año 1947, específicamente el mensaje Fe es la sustancia. El apóstol Pablo en una ocasión dijo, cuando yo era niño, pensaba como niño, miraba como niño, hablaba como niño,
y juzgaba como niño, pero ahora que he crecido, ahora que he madurado, maduró también mi forma de mirar, maduró mi forma de hablar y ha madurado mi forma de juzgar. Esto quiere decir que todos nosotros, como en la vida, nacemos, crecemos y maduramos. Creo que el mejor ejemplo que podemos rescatar o del que podemos valernos para hablar de esto es la propia vida. La vida es una enseñanza. Estábamos viendo el día de ayer, hicimos una gráfica, hoy quise hacerlo un poco más claro. Estas son las tres etapas del ministerio de nuestro amado hermano Branham. Y en la primera etapa de su ministerio obró mucho la sanidad. En la segunda etapa de su ministerio, la profecía. Él hizo la obra de un evangelista, aunque no lo era, pero hizo la obra de un evangelista. Y ya la tercera etapa de su ministerio viene a ser la plenitud de la palabra, la consumación de todos los misterios. ¿Qué es lo que miramos aquí? El primer jalón. ¿Es correcto, José? A ver. Ya ven, hermanos, tienen que corregirme. Qué bueno. El primer jalón. ¿Así? Este es el segundo jalón. Y este es el tercer jalón. Yo hice una promesa hace unos días y era hablar acerca del cuartito. Mi hermano José ayer me recordó la promesa que di. Y claro, uno de estos días vamos a hablar acerca del cuartito. El hermano Bannan dice que el cuartito es el tercer jalón. Amen. Y él dice que Dios le dijo, en ese cuartito yo te encontraré. Bueno, este cuartito es conocido por un gran número de creyentes del mensaje como la carpa. Ha habido mucho misterio y todavía hay mucho misterio cuando se habla de la carpa. Mucha gente se asusta cuando escuchan de la carpa. Bueno, por la gracia del Señor, no he experimentado miedo cuando hablo o escucho acerca de la carpa, y será porque lo escuché desde tan niño. Mi madre, Teresa Chacón Villasante, Teresa de Jesús Chacón Villasante, ella me habló sin reparos acerca del Dios sobrenatural que nosotros tenemos. De alguna manera ella me preparó, me acostumbró para el mundo sobrenatural. Y en el mundo sobrenatural donde yo vivo, porque yo vivo en un mundo sobrenatural, yo soy una persona rara, soy un raro. Yo creo que todos los hijos de Dios somos raros. Y yo soy raro porque vivo en un mundo sobrenatural. No me acostumbro a este mundo natural donde yo vivo, aunque acepto que es mi presente, pero hay un mundo sobrenatural que me llama la atención y que me atrae. Es un abismo dentro de mi corazón clamando por ese mundo de donde yo pertenezco. Entonces he aprendido a lo largo de los años, por la gracia y misericordia de Dios, a jamás limitar a Dios. Todas las cosas que vemos, visibles, invisibles, fueron hechos y hechas de la nada. Esto quiere decir que nuestro Padre es el Todopoderoso, y Él dijo que Él puede levantar hijos aún de las piedras. Y si Él puede levantar hijos de las piedras, si Él puede levantar a Moisés después de 3,000 años, si Él puede levantar a Elías una vez más, ¿qué límites nosotros podemos ponerle a Dios? No es en esta mañana mi intención hablar ni adentrarme a hablar de la carpa.
Quiero hablar acerca de Apocalipsis 10. Vi descender del cielo otro ángel fuerte, envuelto en una nube, con el arco iris sobre su cabeza, y su rostro era como el sol, y sus pies como columnas de fuego. Yo sé que nosotros identificamos a nuestro amado hermano Branham con este capítulo de la Biblia. Claro que sí, lo identificamos, pero aquí está la controversia. Encuentro que muchos han llevado esta controversia a las redes sociales. Encuentro que hombres de Dios a veces se trenzan en acalorados debates. Y en estos debates discuten quién es el hermano Branham. En estos debates muchas veces se ha manoseado el nombre del hijo de nuestro amado hermano Branham, nuestro amado y precioso hermano Joseph Branham. Yo creo que las redes sociales no son para debatir, discutir o mostrar nuestra posición. Yo creo que las redes sociales son un medio de comunicación masivo que nosotros podemos usar para hablar del amor, para hablar de la gracia, para hablar del perdón y para predicar con la libertad que nos concede el derecho a hablar. Sin embargo, no somos ajenos a estas discusiones, disculpen, vanas. Yo reconozco que muchas veces he discutido, pero de la manera correcta, civilizada, con respeto, con reverencia y en privado. Jamás he llevado, por la gracia del Señor, mis discusiones amables a la esfera de lo público. Lo que tengo que hablar con un hermano lo hablaré en privado, aunque entiendo que en este tiempo, por los medios de comunicación, ya no hay casi nada privado. Muy bien, muy bien. Entonces, cuando nosotros miramos Apocalipsis 10:7, ¿qué es lo que nosotros estamos viendo? Mucha gente ha tropezado al explicar y al tratar de que se entienda Apocalipsis 10. Creo que nosotros no debemos explicarlo, sino debemos solamente remitirnos a lo que dijo nuestro amado hermano Branham. Vi descender del cielo otro ángel fuerte. Hermano Scavarossi, ¿quién es ese ángel fuerte? Bueno, primeramente miramos que este ángel desciende del cielo. ¿Y a dónde está descendiendo? A la tierra, porque su intención es posar un pie sobre el mar y el otro pie sobre la tierra. Este ángel fuerte que desciende del cielo, indudablemente, indiscutiblemente, es nuestro Señor Jesucristo. Él está con el arco iris sobre su cabeza y su rostro es como el sol y sus pies como columnas de fuego. Ahora, cuando este ángel empezó a descender, tenía en sus manos un librito abierto. Esto significa que este libro ya había sido revelado. Los sellos ya habían sido predicados. Y él, después de la revelación de todos los sellos, desciende del cielo con un libro abierto en sus manos y clama a gran voz como cuando ruge un león. Y dice, cuando hubo clamado, siete truenos emitieron sus voces. Esos siete truenos son siete mensajeros terrenales. Esos siete truenos son los mensajeros enviados a las edades de la iglesia. Muy bien. Entonces vamos a nuevamente mirar el desarrollo del ministerio de nuestro precioso hermano Branham. ¿Qué es el tercer jalón? Es la palabra creativa. Amen. Ese es el tercer jalón. ¿Qué es lo que perdió Adán en el huerto del Edén? Todos nosotros sabemos que él no perdió, él canjeó. Pero al canjear, él de alguna manera renunció
a algunas particularidades que él tenía. Para Adán no era un secreto el tercer jalón. Para Adán no era un problema la palabra creativa, porque él era un dios. Adán era un dios menor. Y todo lo que estaba en Dios se encontraba en Adán. En Adán estaba el tercer jalón. En Adán estaba la palabra creativa. Él era el administrador, el señor. Él se enseñoreaba en la tierra. Entonces, la palabra creativa, ¿qué perdió Adán? ¿Qué perdió? La palabra creativa. Ahora, este mensaje es de restauración. Y la palabra restaurar significa regresar una cosa a su estado primitivo. ¿Cómo era el hombre en su estado primitivo? El hombre en su estado primitivo era un dios pequeño. El hombre en su estado primitivo era un pequeño creador, un pequeño restaurador, un pequeño redentor. El hombre en su estado creativo era Dios amateur. Muy bien, pero estamos mirando aquí la línea del tiempo, ministerialmente hablando, de nuestro precioso hermano Branham. Cuando él empezó su ministerio, su llamamiento, cuando él empezó a tocar la trompeta del evangelio que le fue entregada, él tuvo un don que le acompañó, y este fue el tercer jalón, la sanidad divina. El segundo jalón fue la profecía, la predicación, y el tercer jalón fue la revelación de la palabra. Esta es la palabra creativa. Muy bien, voy a borrar y vamos a entrar a Apocalipsis 10 para hablar acerca de el ángel de Apocalipsis 10. Estamos aquí con mucho temor y temblor, mas al mismo tiempo con mucha seguridad. Y el temor y temblor no es porque tengamos alguna inseguridad, sino porque no queremos que nuestro ímpetu, nuestra emoción nos dominen. No queremos correr, no queremos poner puntos, queremos poner comas. Eso es lo que queremos hacer. Muy bien, Apocalipsis 10:1. ¿Qué es lo que vemos en Apocalipsis 10:1? Al ángel fuerte. Ya sabemos que este ángel fuerte indudablemente es Jesucristo, sin discusiones. Hay algunos que cometen el mismo error que cometió Juan el Divino cuando confundió a este ángel con Jesucristo. Bueno, yo no los juzgo. ¿Quién soy para juzgarlos? Respeto su posición, pero digo que esa posición no tiene raíz, no tiene pies. ¿Qué es raíz y qué son los pies? Fundamento. O sea, no tiene dónde apoyarse. No hay punto de apoyo para esa enseñanza. Entonces, el ángel fuerte de Apocalipsis 10:1 es Jesucristo. Y él tenía el arco iris sobre su cabeza. Y tenía en sus manos un libro abierto. O sea, el libro ya había sido abierto. Los misterios ya habían sido revelados. Casi todos los misterios habían sido ya predicados.
O sea, estamos hablando al final del ministerio del séptimo ángel terrenal. Muy bien, vamos a seguir mirando. Cuando los siete truenos hubieron emitido sus voces, yo iba a escribir. Vamos a graficar muy bonito aquí en la pizarra. Tengo la Biblia virtual aquí en la mano. O sea, ¿qué está haciendo el ángel fuerte? Está descendiendo. ¿Amén? O sea, es un descenso. Está bajando. Entonces dice, vi descender del cielo, este venía del cielo. O sea, es un ángel celeste. Un ángel fuerte, sin discusiones, es Jesucristo. Tenía el arco iris sobre su cabeza y su rostro era como el sol y sus pies como columnas de fuego. Tenía en su mano un librito abierto, o sea, ya los sellos habían sido abiertos. Puso un pie derecho sobre el mar y el izquierdo sobre la tierra. Sabemos que es Roma y los Estados Unidos, el catolicismo y el protestantismo. Y clamó a gran voz como ruge un león. Y cuando hubo clamado, siete truenos emitieron sus voces. Siete truenos. Siete truenos. Miren todo lo que está pasando en su descenso. Siete truenos emiten sus voces. Todo esto, hermanos, está pasando en el descenso de este ángel fuerte. Y dice, cuando los siete truenos hubieron emitido sus voces, yo iba a escribir. Pero oí una voz del cielo que me decía, sella las cosas que los siete truenos han dicho y no las escribas. Y el ángel que vi en pie sobre el mar y sobre la tierra. Muy bien. Aquí la escritura nos está hablando de un ángel que desciende del cielo. Pero ahora cuando miramos Apocalipsis 10:5, vemos a un ángel posando sus pies. Amen. Sus pies en la tierra. Sí es. O sea, ya nos está hablando de un ángel que tiene pies. Sí es. En la tierra y en el mar. Y este jura. Por el que vive. Por siempre jamás. ¿Quién vive por siempre jamás? Que el tiempo no será más. Amén. Bendito, bendito, bendito sea el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Muy bien. ¿Qué es lo que estamos mirando aquí? Estamos mirando la condescendencia de Dios. ¿A dónde condesciende Dios? ¿Cuál es la manera de Dios? ¿Cuál es la manera provista por Dios para llegar a los hombres? Ahora, Dios jamás, jamás se irá en contra de su propia palabra. Aquí estamos viendo
a un ángel fuerte descender. Él está descendiendo. Él está bajando. Él se está humanizando. Él se está materializando. Él quiere darse a entender. Entonces Dios empieza a condescender al nivel de su profeta. O sea, Dios empieza a condescender al nivel de su profeta, porque Amós capítulo 3, versículo 7, dice que él no hará nada sin que revele sus secretos a sus siervos, los profetas. Entonces, ¿qué es? Este ángel fuerte es Jesucristo. Y él está condescendiendo. Él está bajando. Él se está dando a conocer. Él se está revelando. ¿A quién se está revelando? Porque no hará nada el Señor Jehová aquí en la tierra sin que revele sus secretos a sus siervos, los profetas. Él se está fusionando. Él no se está separando. Él se está fusionando. ¿Con quién? Con un hijo de hombre. Porque un profeta terrenal es un hijo de hombre. Pero cuando Dios se fusiona con este hijo de hombre, entonces se manifiesta el ministerio del hijo del hombre. Voy a tratar de explicar esto con palabras sencillas. Hermano Joseph, cuando Jesús vino a la tierra, ¿vino como el hijo de Dios? No, como el hijo del hombre. No, no me respondas, solo la pregunta que te hago. ¿Vino como el hijo de Dios? No. ¿Vino como el hijo de David? No. ¿Cómo que vino? Como el hijo del hombre. Como el hijo del hombre. Muy bien, muy bien. Jesús, cuando vino a la tierra, no vino como el hijo de Dios. No vino como la columna de fuego. No vino como el hijo de David, como el que va a reinar en el milenio. Él vino como el hijo del hombre. ¿Cómo vino? Vino como un profeta. Amen. Vino como un enviado. Aún la samaritana lo reconoció. Me parece que tú eres un profeta. Tú lo has dicho. Entonces Jesús está descendiendo. Jesús está revelando. Jesús está fusionando. No se está separando. Él se está fusionando. ¿Con quién? Con un hijo de hombre. La unción se está fusionando con un hijo de hombre para dar el ministerio del hijo del hombre. Voy a leer lo que he apuntado, lo que he recabado, lo que he recogido, lo que me han compartido, lo que me han enseñado, lo que el hermano Banan dice. Bendito, bendito, bendito sea el nombre de Jesucristo nuestro Señor. Muy bien. Entonces ya sabemos que el séptimo sello es el fin de la iglesia. Voy a empezar a pensar fuerte. El séptimo sello es el fin de la iglesia. Es el fin de las trompetas, es el fin de las copas. Todo concluye con el séptimo sello, incluso se introduce el milenio. Hemos aprendido que revelar es dar a conocer. Entonces, cada vez que un sello se revela, algo se da a conocer. ¿Qué es lo que se da a conocer? Al mensajero de la edad. Se da a conocer la edad en que ese mensajero viviría. Se revela la identidad del mensajero de la edad. El espíritu de la edad, aún el mensaje a la edad. Entonces, Apocalipsis 10 nos muestra que el mensaje del séptimo ángel será una persona. ¿De dónde lo sacas, hermano Jorge Escavarrosi? El cuarto sello. Dice, y Apocalipsis 10. Para mostrar que el mensaje del séptimo ángel será una persona.
En estos últimos días, ungido de Dios para un ministerio igual como el que tuvo el profeta Elías, como fue predicho en Malaquías 4, para revelar la palabra original de Dios en esta generación, la palabra original de Dios en esta generación. O sea, el séptimo sello, Apocalipsis 10, es para mostrar que el mensaje del séptimo ángel será una persona. Qué difícil es aceptar a una persona. Lo peor que le puede pasar a un hombre es ser aceptado por otro hombre. Ese fue el problema que enfrentó Jesús. Díganme, hermanos, ¿por qué rechazaron a Jesús? Porque era hombre. Entonces Apocalipsis 10 nos muestra que el mensaje del séptimo ángel será una persona. Y esta no será cualquier persona, será una persona ungida para desarrollar un ministerio semejante al que tuvo Elías el Tisbita. Este profeta materializará la profecía de Malaquías capítulo 4. Este consumará todos los misterios que estuvieron escondidos a lo largo de las edades de la iglesia. Su mensaje recogerá, reunirá todos esos misterios o cabos sueltos a lo largo de las edades, todas esas cosas que los hombres de Dios que escribieron la historia no pudieron entender. Este hombre, porque es un hombre, recogerá, reunirá, recabará todos esos misterios y los concluirá. O sea, le dará fin al misterio. Asimismo, este hombre tendrá la misma actitud que tuvo Elías en contra de Acab, en contra de Jezabel. O sea, este hombre no podrá menos que señalar, que condenar a la Jezabel del día de hoy y a la Acab del día de hoy. Todos nosotros sabemos que Roma es agua y Estados Unidos es tierra, y Roma es la cuna del catolicismo, los Estados Unidos son la cuna del protestantismo. Jezabel, Roma, Acab, los Estados Unidos. Bendito sea nuestro Padre Celestial. El misterio de Dios es una revelación, ayer lo dijimos. ¿Y qué es el misterio de Dios? Es una iglesia brillando como nunca antes brilló. Es el creyente tan lleno de Dios como nunca antes fue. ¿Cuándo será el tiempo del fin? Exactamente cuando la novia regrese a su posición. ¿Y qué tiene que pasar para que la novia regrese a su posición? Ella tiene que experimentar el bautismo del Espíritu Santo en fuego, porque esa es su posición. Para eso nació, para eso es su llamamiento, para ser el trono del Altísimo, para ser una lámpara prendida, encendida, ardiente con el fuego del Espíritu Santo. En el mismo instante cuando este ángel empieza a declarar su mensaje, no cuando empieza su ministerio, sino cuando lo termina, allí hablamos acerca de la línea del tiempo del mensaje que predicó, o el ministerio de este hombre llamado William Marron Branham. En el mismo instante, no cuando empieza a declarar su mensaje, no cuando empieza su ministerio, sino cuando lo termina. En ese mismo instante, el tiempo no será más. El ministerio de este profeta se ha desarrollado en tres etapas. La apertura de los siete sellos es la tercera etapa. Y esto es para revelar, para dar a conocer la verdad que se mantuvo escondida y que ha estado sellada con siete sellos, que le fue negada a entender a hombres grandes como Martín Lutero,
a hombres grandes como John Wesley, a hombres poderosos como Ireneo, a ellos les fue negado el derecho a entender este misterioso libro. Ahora, cuando este ángel empiece a revelar los misterios escondidos, saltarán los personificadores. ¿Dónde están los personificadores? ¿Dónde están los imitadores? Están dentro. No están fuera. Y este es el peligro. Por eso es que se necesita que cada creyente, que cada hermano, que cada hermana, se necesita que se sumerjan en el estudio de la Biblia, en el estudio del mensaje. Se necesita que se coman lo que dijo el ángel. Entonces estarán en la capacidad para discernir los espíritus. El libro de Apocalipsis nos dice que habría un mensajero en el último día. Y este mensajero recogería todos los pequeños cabos sueltos y los uniría. Con esto, el misterio de Dios sería consumado al sonar la trompeta del séptimo ángel. Ahora, este que toca la trompeta es un mensajero terrestre. Es un mensajero de la tierra. Hermano Escabarroza, estás diciéndonos lo que tú piensas. No, hermanos, vamos a irnos al mensaje de la influencia. 12 de enero del año 1963. Dice, y estamos esperando con ansias el momento cuando todos los cabos sueltos de estos grandes avivamientos que han cruzado el mundo en los últimos siglos, bueno, desde la apostasía de la iglesia y luego la edad del oscurantismo, y estos grandes guerreros llegaron a la escena a favor de la verdad, vivieron lo suficiente para más o menos establecer la cosa, y luego esos cabos sueltos así quedaron. Nos es dicho en Apocalipsis 10 que habrá un mensajero en el último día que recogerá estos pequeños cabos sueltos y los unirá. Entonces el misterio de Dios sería consumado en el sonar de este ángel, que fue un mensajero de la tierra. O sea, en el sonar de este ángel, cuando este ángel empiece a tocar la trompeta, este será un mensajero de la tierra. Y dice, luego, o sea, miren hermanos, voy a colocarlo aquí. Vamos a borrar. Sí, vamos a usar este espacio. Vamos a usar este espacio. Y vamos a tratar de graficar lo que estoy mirando. Nos es dicho en Apocalipsis 10 que habrá un mensajero en el último día que recogerá estos pequeños cabos y los unirá. Y entonces el misterio sería consumado en el sonar de este ángel que fue un mensajero de la tierra. Entonces, vamos a colocar a este ángel terrestre. ¿Dónde lo colocamos? En la tierra. Es un ángel terrestre. Amén, hermanos. Luego descendió uno del cielo. Viene otro ángel. Y este viene del cielo. ¿Y qué está haciendo? Descendiendo. Tengo que decirlo así, hermanos, pausadamente. Pausadamente. Pareciéndome por momentos un niño. Entonces, luego descendió uno del cielo con sus manos levantadas, un arcoíris sobre su cabeza, y juró que el tiempo no sería más. Un ángel tomando un juramento. Y cuando vemos esta cosa materializándose, oh, cuán sinceros deberíamos ser. O sea, esto se materializa. Entonces, este libro del que estamos hablando, sellado con siete sellos, es revelado
al final del séptimo sello. Y cuando es revelado, el tiempo de los siete truenos de Apocalipsis 10:7 ha llegado. Porque este libro es revelado totalmente en el tiempo de los siete truenos. Y ya hemos visto que los siete truenos son la mera venida de nuestro Señor Jesucristo. La Biblia nos dice que Juan vio descender otro ángel fuerte. Ya dijimos, este es Jesucristo. En el libro Apocalipsis vemos que este libro es misterioso. Y es misterioso es porque es el libro de la redención. Dios ocultó de los ojos de Satanás cómo iba a redimir al hombre y a su descendencia. Ahora, este libro de la redención no fue enteramente entendido por los grandes entendidos a lo largo de los tiempos, mas en el fin, cuando el séptimo ángel empiece a proclamar su misterio, entonces serán atados todos esos cabos sueltos, y esto revelará la revelación entera, o sea, el cuadro estará completo. Cuando estos sellos se abren, el misterio es revelado, entonces baja el ángel. ¿Quién es ese ángel? Nuestro Señor Jesucristo. Amén. Este ángel es el mensajero, es Cristo. Coloca un pie sobre el mar y el otro sobre la tierra, dice el profeta. Para esto, el séptimo ángel está sobre la tierra en el tiempo de su venida. Voy a leerlo. Párrafo 20, la brecha entre las siete edades de la iglesia, 17 de marzo del año 1963. Dice así: ahora vean ustedes, yo no estoy inventando estas cosas, eso es, así dice el Señor. Se los voy a leer del libro, la proclamación del mensaje del séptimo ángel. El misterio de Dios deberá ser consumado, lo cual ha sido declarado por sus santos profetas. Esos son los profetas que escribieron la palabra. En la proclamación de la séptima edad de la iglesia, la última edad de la iglesia, todos los cabos sueltos que a través de las edades de la iglesia los han indagado, serán entonces juntados y atados. Y cuando los sellos sean abiertos, el misterio será revelado. Y el misterio sea revelado, entonces baja el ángel, el mensajero, Cristo, colocando un pie sobre la tierra y el otro sobre el mar, con el arco iris sobre su cabeza. Ahora recuerden, este séptimo ángel está sobre la tierra en el tiempo de su venida. O sea, ¿qué nos está hablando aquí la bendita palabra del Señor? Que hay dos ángeles, un ángel que desciende del cielo y otro ángel que es terrestre. Amen. O sea, un humano, un hombre como usted y como yo. Ahora, este séptimo ángel de Apocalipsis 10:7 tiene que ser un profeta. ¿Por qué? Para que la palabra de Dios tenga donde descansar. Para que la palabra de Dios tenga donde posar. Para que la palabra de Dios tenga donde llegar. Mensaje. Vamos a leer el mensaje. La brecha entre las siete edades de la iglesia. Párrafo 108. Y ahora el Cordero viene al frente y cambia de ser un mediador entre Dios y los hombres y se convierte en un león. Y cuando llega a ser un león, toma el libro. Esos son sus derechos. Dios lo ha retenido, el misterio, pero ahora viene el Cordero. Nadie podía tomar el libro. Todavía está en las manos de Dios. Ningún papa, sacerdote, lo que fueron, no pudieron tomar el libro. El libro de los siete sellos no han sido revelados, pero cuando el mediador, cuando su obra termina como intercesor, entonces él aparece. Y Juan, el anciano, dijo: es un león. Y él viene saliendo. Véanlo. Oh, qué cosa. Vean.
Él sale adelante para tomar el libro y para revelar los misterios de Dios que otros han tratado de conjeturar en todas estas edades denominacionales. Vean pues el séptimo ángel. Si este libro de misterios es la palabra de Dios, el séptimo ángel tiene que ser un profeta. Vuelvo a leer. Si este libro de los misterios es la palabra de Dios, el séptimo ángel tiene que ser un profeta para que la palabra tenga dónde llegar. Muy bien, vamos a graficarlo. Sí, vamos a graficarlo. Debo de hacerlo. Perdónenme si me comporto como un niño, pero es así que puedo entenderlo. No tengo otra manera de comprender ni de decirlo. Yo sé que hay hombres de Dios, maestros, grandes oradores, señores de la palabra, y ellos pueden explicarlo como debe de ser. Yo me nutro de ellos, me beneficio de ellos, los amo, los quiero, los sigo, los escucho, claro que sí. Vamos a dibujar. Vamos a dibujar. Vamos a poner Apocalipsis nuevamente. 10:1. ¿Qué sucede en Apocalipsis 10:1? El ángel fuerte. Perdón, siempre confundiendo el ángel fuerte. Desciende. Amén, hermanos. ¿Quién es este ángel fuerte? Dijimos que es Jesucristo. El verbo. ¿Es así, Joseph? La unción. La palabra. Bendito, bendito, bendito sea el nombre del Señor Jesucristo. ¿Por qué debo de hacer esto? Para que puedan comprender lo que estoy tratando de decir. Este ángel fuerte es Jesucristo. Este ángel fuerte es el verbo. Este ángel fuerte es la unción. Este ángel fuerte es la palabra. Ahora, si este ángel fuerte es la palabra, ¿a dónde llega la palabra? La respuesta es sencilla: a sus profetas. No existe otra manera de entender. ¿A dónde llega la palabra? A su profeta. ¿Quién es la palabra? Jesús. Y cuando Jesús estaba en la tierra hace 2000 años, ¿a quién llegó? A Juan. ¿Quién era Juan? Un profeta. ¿Por qué llegó a su profeta? Porque esa es la manera provista por Dios para darse a conocer. No existe otra manera. Amén, hermanos. Muy bien. Dice así: si este libro de misterios es la palabra de Dios, el séptimo ángel, en minúscula, tiene que ser un profeta para que la palabra
tenga dónde llegar. Ningún sacerdote, papa u otra persona lo puede recibir. La palabra no viene a tales. La palabra de Dios solamente viene a un profeta siempre. Malaquías 4 así lo promete. Y cuando él haya aparecido, tomará los misterios de Dios, donde la iglesia estaba toda enredada en tantas denominaciones, y restaurará la fe de los hijos de nuevo a los padres. Luego vendrá el juicio sobre el mundo, la tierra será quemada, y enseguida los justos hollarán la ceniza de los malos en el milenio. ¿Lo entienden? Este hombre, el séptimo ángel de Apocalipsis 10, del 1 al 4, este hombre. Al séptimo ángel le son entregados los misterios de Dios y él los concluye, todos los misterios escondidos por los siglos. La brecha, seguimos con la brecha. Párrafo 109, dice: otros han conjeturado sobre estas cosas en las edades denominacionales, pero vean, tiene que ser este hombre, el séptimo ángel de Apocalipsis 10, 1 al 4. Bueno, es un hombre por un momento, por otro momento es una persona y por otro momento es un ángel celestial. Al séptimo ángel le son entregados los misterios de Dios. O sea, ¿a quién le son entregados los misterios de Dios? ¿Quién está descendiendo? Dios. ¿Y a quién le son entregados los misterios? Misterios. A este hombre. ¿Y quién es este hombre? Un profeta. Aleluya. Muy bien. Al séptimo ángel le son entregados los misterios de Dios, y él concluye todos los misterios que se dejaron a medias a través de las edades denominacionales. Ahora pueden ver por qué yo no doy en contra de mis hermanos en las denominaciones. Es el sistema denominacional. Ellos no pueden, y no hay necesidad de que hagan el esfuerzo de comprenderlo, porque no puede ser revelado. Eso es conforme a la palabra. Ellos lo conjeturan y creyeron que allí estaba y caminaron por fe, pero ahora la cosa ha sido probada con evidencia. Amén. Oh, qué cosa, qué tremenda escritura. Debo de recalcar y decir que soy cristocéntrico. Y el mensajero para la iglesia es Cristo. Por eso dice que en medio de los siete candeleros había uno que se paseaba. Ese uno era Jesucristo. Cristo, la unción, el Espíritu Santo, el que murió por ustedes, el que murió por mí, el que se levantó al tercer día, el que ascendió a la gloria, es Él. Entonces lo recalcamos. Él es llamado la columna de fuego. La escritura lo identifica como el ángel del pacto. Tenía en sus manos un librito abierto. Esto significa que los sellos han sido abiertos. La cosa ya estaba abierta. Y pone sus pies sobre el mar y la tierra y clama. Y cuando clama, siete truenos emiten sus voces. Vamos a leer, ya estoy terminando. Voy a leer de los ungidos de los últimos días. ¿Qué hora es? Nos quedan 10 minutos. Muy bien. Permítanme leer esto de nuevo. Me suena tan bien. Me gusta leerlo. Vi descender del cielo a otro ángel fuerte, envuelto en una nube, con el arco iris sobre su cabeza, y su rostro era como el sol, y sus pies como columnas de fuego. Nosotros vimos lo mismo, lo cual es Cristo. Y sabemos que Cristo siempre es el mensajero a la iglesia. Él es llamado columna de fuego,
el ángel del pacto, y así por el estilo. Tenía en su mano un librito abierto. Ahora, para esto, los sellos ya habían sido abiertos. Punto. Los estamos abriendo ahorita. Qué tremendo, hermanos. Qué seguridad. Qué certeza. Qué atrevimiento del correcto. Dice, ahora, para esto los sellos ya habían sido abiertos, punto. Los estamos abriendo ahorita. Pero aquí la cosa está abierta. Y puso su pie derecho sobre el mar y el izquierdo sobre la tierra y clamó a gran voz como ruge un león. Y cuando hubo clamado, siete truenos emitieron sus voces. ¡Qué cosa! Era algo completo. Cuando los siete truenos hubieron emitido sus voces, yo, Juan, iba a escribir. Pero oí una voz del cielo. Mire, voy a leer de nuevo, como está escrito. Amén. Dice, cuando los siete truenos hubieron emitido sus voces, yo, entre paréntesis, Juan, iba a escribir, paréntesis, ¿escribir qué? Pues lo que habían pronunciado. Pero oí una voz del cielo, paréntesis, Dios, que me decía, sella las cosas que los siete truenos han dicho y no las escribas, no las escribas. Y el ángel que vi en pie sobre el mar y sobre la tierra levantó su mano al cielo y juró por el que vive por los siglos de los siglos, que creó el cielo y las cosas que están en él, y la tierra y las cosas que están en ella, y el mar y las cosas que están en él, que el tiempo no sería más. Voy a seguir leyendo. 91. Fíjense bien, no se les escape esto mientras seguimos, sino que en los días de la voz del séptimo ángel, este último ángel, un ángel terrenal, este ángel acá bajó del cielo, no fue él, porque vino del cielo, pero aquí está hablando de la voz del séptimo ángel, el cual es, ángel significa mensajero, cualquiera sabe eso y es el mensajero a la edad de la iglesia, sino que en los días de la voz del séptimo ángel, cuando él comience a tocar la trompeta, el misterio, siete sellos, todos los misterios de Dios se consumarán como él lo anunció a sus siervos los profetas. El misterio entero es desenvuelto. Ese es el misterio de este ángel. ¿Ven? Será tan sencillo que la gente lo pasará por alto, pero será perfectamente vindicado, será conocido perfectamente. ¿Ven? Todo aquel que lo quiera ver lo podrá ver. ¿Ven? Correcto. Pero aquellos, Jesús dijo, como dijo cuando vino, dijo, teniendo ojos no podéis ver. Así lo dijo Isaías. ¿Ven? Y teniendo oídos no podéis oír. Entonces hallamos que, esto me espantó. Miré al reloj y pensé que ya eran las 10, pero tengo. Todavía falta algo para que sean las 9. Muy bien, ahora vamos a ver esto en detalle. Último párrafo, los ungidos de los últimos días. En el mismo día en que el Hijo del Hombre es revelado, Apocalipsis 10, 1 al 7, léanlo en la casa, dice el profeta, el mensaje del séptimo ángel abriendo los sellos, ¿qué es? El ángel no es el Hijo del Hombre. Muy bien. Muy bien, muy bien, muy bien. Una cosa es el Hijo del Hombre y otra cosa es el ángel. ¿Es correcto, hermanos? Una cosa es el Hijo del Hombre y otra cosa es el ángel. ¿Quién es el Hijo del Hombre? Muy bien. El Hijo del Hombre. Jesucristo. Él está descendiendo. ¿Y a dónde llega? A un ángel. ¿Qué es un ángel?
El hermano Banan dice, es fácil de entenderlo. Un ángel es un mensajero. Entonces dice, el ángel no es el hijo del hombre, pero el mensajero, el ángel, está revelando al hijo del hombre. Ahora, ¿lo pueden separar? No se puede. No existe la manera de separarlo. Este es mi hijo amado en quien tengo complacencia. A él oíd. Este es mi hijo amado en el cual tengo complacencia de vivir. ¿Puede separarlo? No se puede. ¿Por qué no se puede separar? Porque el mensaje y el mensajero uno son. ¿Por qué no se puede separar? Porque desciende el ángel fuerte que es Jesucristo, desciende al nivel del profeta terrenal, llega hasta el nivel del profeta terrenal y no se separan, se fusionan. Y esa fusión hace al hijo del hombre, el hijo del hombre es un profeta. ¿Lo pueden separar? Allí es donde parece ser tan difícil para ustedes. No es el hijo del hombre mismo, sino el séptimo ángel. El séptimo mensajero está revelando al pueblo al hijo del hombre, porque ha dejado el forro. No lo pueden organizar. Es el grano mismo, de nuevo. Y en ese día, llames y jambres resistirán. Ungidos, creyentes manufacturados e incrédulos de la iglesia formal y los pentecostales se opondrán al grano verdadero, pero déjenlos. Su insensatez será hecha manifiesta, como fue también con aquellos. ¿Entienden? En maneras simples y sencillas, ya terminando, nos faltan 3 minutos, decimos lo siguiente. El Hijo del Hombre es nuestro Señor Jesucristo. Amen. El ángel fuerte de Apocalipsis 10 es Jesucristo. Pero el ángel que miramos en Apocalipsis 5, 6 y 7 es un hombre. Dios condesciende al nivel de sus profetas. ¿Por qué? Porque esa es la manera provista por Dios para darse a conocer, para darse a entender. Ahora comprendo más. Cuando el hermano Banan dice, porque no hará nada el Señor Jehová en la tierra, sin que revele sus secretos a sus siervos, los profetas. El hermano Banan dice que deidad es para la tierra, no es para el cielo. ¿Y qué es deidad? Dios tabernaculizándose. ¿Cuál es el deseo de Dios? Tabernaculizarse en usted. Tabernaculizarse en usted, tabernaculizarse en mí. Ese es el deseo de Dios. El plan divino de Dios es materializarse, hacerse carne, que el Verbo se haga carne para que Él habite en medio de sus hijos. Dios es espíritu. Y como un espíritu no puede poner su pie sobre el mar, su pie sobre la tierra, tiene que hacerlo a través de un hombre, a través de un ángel, a través de un mensajero. ¿Y qué vemos en Apocalipsis 10, del 1 al 7? Un ángel celeste y un ángel terreno. El Hijo de Dios, la unción, el Logos, el Hijo del Hombre, fusionándose con un Hijo de Hombre. Un profeta es un Hijo de hombre. Cuando este Hijo de Hombre se fusiona con el Todopoderoso, entonces el ministerio del Hijo del Hombre entra en operación, y ahora es Jesucristo el mismo, ayer, hoy y por siempre. Siempre ha sido Jesucristo. ¿Cuál es la meta de todo predicador? La meta de todo predicador no es predicar. La meta de todo predicador debe de ser que Jesús predique. Pero ¿cómo predica Jesús? A través de sus hombres. Jesús sanando, Jesús echando fuera demonios, Jesús predicando, Jesús enseñando, Jesús exhortando, siempre Jesús
siempre Jesús, Jesús cocinando, Jesús lavando, Jesús limpiando, Jesús amando, Jesús perdonando, siempre Jesús, Jesús abriendo los misterios. Padre, te doy las gracias por tu palabra, por tu misericordia, perdona mis enredos, perdona mi limitación, te agradezco por tus misericordias, ayúdanos si tú quieres acrecentar esto, ayúdanos, todo esto te lo pido en el nombre de Jesucristo, tu Hijo amado. Amén. Hermanos amados, que el Señor Jesucristo les bendiga. Si el Señor así lo permite, por la tarde, nuestro amado hermano José nos estará compartiendo la palabra del Señor. A mí me toca predicar para los hermanos de Santa Clara. Sus oraciones, por favor, si él así lo ha visto, mañana estaremos encontrándonos como todos los días. Ser como Cristo, ser como Cristo, en esta vida anhelo ser y reflejarle a cada paso. En un pesebre nació el Redentor. Oh, como anhelo ser como él y reflejarle a cada paso. Solo anhelo ser como él, ser como Cristo, ser como Cristo. La mejor oración es amar. La mejor oración es amar. Si no sabes amar,
orar la mejor oración es amar, aleluya, la mejor oración. Te damos las gracias, bendito Padre Celestial, de darnos la oportunidad de aún trabajar para ti, orando, intercediendo, suplicando por tu pueblo, Señor. Levantamos nuestras manos en señal de rendición. Levantamos nuestras manos en señal de fe y súplica, Señor. Ayuda a tu pueblo en sus necesidades, en sus flaquezas, en sus temores, en sus pruebas, en sus momentos tan difíciles, Señor. Ayúdalo, Señor. Solo tú te puedes hacer presente en la hora de la prueba, Señor. Hazte presente en este momento, en el corazón de mis hermanos. Toda mano levantada, Señor. Unidos en fe, Señor. Te suplicamos por tu pueblo. Hazte presente en nuestras necesidades. Tú eres el Shaddai, tú eres Elohim, Señor, que aún está trabajando con tu iglesia, Señor. Que la luz de tu Espíritu Santo, Señor, alumbre, Señor, a esos necesitados, a los miembros del cuerpo místico tuyo, Señor, que necesitan de ti, Señor. Ya sea en sanidad, ya sea en liberación, ya sea en proveer, Señor, sus necesidades. Tú eres fiel, Señor. A mis hermanos que están trabajando, provéeles. Susténtalo, Señor. Ayúdalo, Señor. Bendice a nuestros hermanos que están viendo este sermón en Paraguay, Brasil, República Dominicana, Estados Unidos, México y Perú. Ayúdanos, Señor. Nos unimos en fe y te agradecemos con acciones de gracias. Amén, Señor Jesús. Mi pensamiento eres tú. Mi pensamiento eres tú, Señor. Mi pensamiento eres tú, Señor. Mi pensamiento eres tú, Señor. Mi pensamiento eres tú. Porque tú me has dado la vida. Porque tú me has dado el existir. Porque tú me has dado cariño, me has dado amor. Porque tú me has dado la vida, porque tú me has dado el existir, porque tú me has dado cariño, me has dado amor. Mañanas pienso en ti, Señor, y por la tarde pienso en ti, Señor, y por la noche pienso en ti, Señor, a cada hora pienso en ti, aleluya, porque tú me has dado la vida. Existir, porque tú me has dado cariño, me has dado amor, porque tú me has dado la vida, porque tú me has dado el existir, porque tú me has dado cariño. Me has dado amor,
Señor Jesucristo, gracias por proyectar tu amor en esta mañana. Y cuando tu amor se proyecta, la gracia soberana toma lugar. Gracias por visitarnos. Gracias por ungirnos. Gracias por derramar las bendiciones a través de tu palabra ungida. Muchas gracias por fortalecernos, Señor. Solo tu palabra puede ayudar a manifestar tu vida en nosotros. Gracias, Señor. Ayúdanos a seguir caminando. Ayuda a tu pueblo y renueva nuestras fuerzas hasta llegar a esa manifestación completa de los hijos de Dios. En el nombre de Jesucristo te agradecemos, oh Padre amado. Amén, Señor Jesús. Amados hermanos, están cordialmente invitados para el servicio de las 7 de la tarde. Asimismo, les recordamos que guarden su distancia cuando salen a la calle, colóquense su tapaboca, lávense las manos al regresar a su hogar, pero sobre todo siempre manténganse bajo la sangre de Jesucristo. Dios les bendiga. Un gran shalom, amados hermanos. Dios les bendiga. Shalom.